Bastante bien, ya la gente ha empezado a venir con mucha anticipación, ya desde enero, mitad de enero ya hemos tenido mucha demanda, no, el stock que teníamos en principio se fue agotando y vamos reponiendo a medida que se van terminando los talles, digamos. Sí, no, no, bien, hacen muchas consultas por ahí en cuanto a los precios y eso, presupuestos y bueno, nada, pero viene bien. ¿Se está volviendo tendencia esto de adelantarse algunos meses para la compra del uniforme? Sí, la verdad que sí. Algunos ya más adelantados empiezan a preguntar en diciembre o compran algunas prendas en diciembre, algún talle más grande. Pero bueno, también el tema de la presencialidad media dudosa que todavía no se sabía si arrancaba en el año pasado fue diferente, digamos. Este año, bueno, ya con más certeza, sí, desde diciembre ya empezaron a hacer consultas, enero ya, ni bien empezó enero, empezamos a tener demanda. ¿Cómo se encarecieron los precios con respecto al año pasado? Y nosotros arrancamos este año en enero bueno, con un aumento de precios respecto de lo que era diciembre del año pasado. Y ahora en febrero hicimos un ajuste también, más que nada por una cuestión de aumento de insumos que se traslada en el precio. Más del año pasado ahora hubo un aumento entre el 30 y el 40%, más o menos. ¿Están viendo que la temporada va a ser mejor que el año pasado? Sí, es mejor en principio porque, ya te digo, por eso de la presencialidad, que este año ya es segura. Y también, bueno, la gente por ahí ya nos viene conociendo, esta es nuestra cuarta temporada escolar, entonces, bueno, nos han venido conociendo, por ahí se comentan y bueno, ya tenemos más llegada, digamos, que años anteriores. ¿Uniformes para cuántas escuelas de Olavarría están haciendo? Contabilizadas no los tengo, más o menos deben ser 10 escuelas primarias y secundarias, incluyendo jardín y algunos jardines maternales, 4 o 5 maternales. Todavía falta incorporar, pero bueno, ya te digo, como es la cuarta temporada, todos los años vamos incorporando algunas y ya para el próximo año esperamos tener más incorporaciones. ¿Qué tipo de prendas pueden encontrar aquí los clientes? En lo que es uniforme, contamos con de las escuelas con las que trabajamos, tenemos el stock en general completo, todo lo que es el uniforme, desde el uniforme de verano, que es remeras y short, y después lo que es educación física, pantalones, camperas, buzos, y lo que es más de uniforme diario, digamos, chombas, polleras, cardigan, suéter, todo eso. ¿Tienen alguna promoción? En este momento estamos con 10% de descuento por pago en efectivo y con tarjetas Visa o Master, tres cuotas sin interés. ¿Cuál es el horario de atención? De 9 a 12:30 y de 17 a 20. Y el sábado de 9 a 12:30.